El video que van a ver a continuación lo escribí y lo grabé por ahí por el miércoles. Entonces, para la gente que vea esta weá y diga así, oh, el culiado amarillo que sube una weá así en estos tiempos que está quedando la zorra. Puta, como les dije, po, cuando yo lo grabé no había pasado nada de esto. Si quieren saber lo que siento yo con esta weá, puta, es confuso, ¿cachai? Por un lado, me alegro caleta, porque al fin significa que podemos ser escuchados. Esto es prueba de que sí podemos ser escuchados. Claro, es lamentable que no hayan faltado así los saco weas que aprovechan de saquear weas, así quemar tonteras, ¿cachai? Pero puta, lamentablemente justo y necesario, weón. O sea, ya con marchas pacíficas no pescaron, weón, con manifestaciones, con cacerol y todas esas weas, dijeron, chiquillos, no culiados, terrible Perkins. Puta, tuvo que quedar la zorra, weón. No lo comparto, pero, hey, ustedes se lo buscaron, pues, culiados. Así que me alegro, como te digo, dentro de todo, igual me da un poquito de pena. Me da lata tener que estar escuchando helicópteros, weón, y toques de queda, pero puta, mejor eso, pues, weón. Por lo menos estamos esperando tener algo más de dignidad, ¿ya? Así que la gente que está ahí manifestándose, cuídense, por favor. Tengan mucho cuidado. Tengan cuidado también por las noches. No sé si va a haber más toques de queda o qué, weón, pero cuídense, caleta, ¿ya? Piensen en sus familiares y en sus seres queridos. Y eso, ¿ya? Nos vamos con el video. Ojalá que les guste. ¡Mua! ¿Es posible progresar como artista? ¿O tengo que quedarme estancado en mi estilo porque el talento es limitado? Si yo soy un actor como el verdadero culo, ¿eso significa que la actuación simplemente no es lo mío? ¿O si trabajo duro y me dedico a ello, puedo mejorar? Más importante aún, considerando todo lo anterior, ¿alguna vez podremos ver algo bueno salir de los hermanos Vadilla? Todo eso y más lo vamos a ver en esta nueva entrega de Películas QLS, donde revisaremos la película No Quiero Ser Tu Hermano, dirigido esta vez solamente por Gonzalo Vadilla. Me es extraño para mí hablar nuevamente de los hermanos Vadilla porque siento que ya todo está dicho. A estas alturas, saber que las películas de los hermanos Vadilla son malas es casi cultura general. Prueba de ello es que los videos más vistos de este canal precisamente son las que se refieren a las películas de Vadilla, entonces, ¿vale la pena seguir hablando de esto que es algo que ya todo el mundo sabe? Puta, vamos por parte. La campaña de publicidad de la película tuvo un enfoque muy diferente a las campañas de las películas pasadas. Por consiguiente, la película también fue percibida como diferente. Partamos por la base de que en ninguna parte se lee la consigna de una película de los hermanos Vadilla, como solía leerse antes. Al parecer, las marcas se dieron cuenta que Vadilla igual malo, así que trataron de esconder el hecho de que algún Vadilla estuvo metiendo mano en la película. En el mismo afiche, Sebastián Vadilla luce irreconocible a primera vista y no está al medio del afiche rodeado de la mina que encontraba rica mientras escribía el guión. A la prensa también se le alimentó con esta idea de que esta era una película diferente. Culto de la Tercera sacó una entrevista donde el mismo Gonzalo Vadilla calificaba su película como más personal y más adulta. Una entrevista que después de ver la película, weón, es terrible y irrisoria. Fiel a este estilo, el tráiler presenta citas de exponentes nacionales como Matías Vice y el escritor de Dama y Obrero. Y además se encargaron muy bien de alumbrar cómo muy humildemente estaban mostrándole cortes a otros directores y pidiéndoles sus apreciaciones. Pareciera que aquellos hermanos Vadillas pasados a raja que pensaban que todo aquel que criticaba su película era un pobre saco hueá envidioso quedó en el pasado. ¡Ja! Ilusos. La historia empieza cuando Andrés entra a su casa en la noche y descubre que Dayana Amigo, su hermana, está ahí culeando con el weón de Te Creís La Más Linda. Y muy caricaturescamente la weona, en vez de decir, puta, disculpa por meterme a tu casa a culear, en vez de ir a un motel como cualquier ser humano normal, se pone a insultar a los dueños de casa como cagada la cabeza, weón. Weón lleva 3 minutos en la película y la wea ya es una caricatura absurda. Me importa un pico tu opinión, igual me voy a quedar en tu casa, weón, así que toma, tapita, sorry. Al día siguiente, Dayana Amigo está teniendo serios problemas para dormir durante el día. Entonces se levanta y va a conocer a Caricatura número 2, interpretado por nadie menos que Fernando Larraín. Se supone que el chiste es que Fernando Larraín es un metalero culiado viejo que vive con la mamá todavía y se junta con puros pendejos. Pero, weón, esta weá obviamente es una peluca. Y es una peluca de cumpleaños, weón. ¿Cómo es posible que nadie de vestuario haya dicho, oye, weón, ponte serio, esto es una película? ¿Cachai? Esa weá no convence a nadie. Nadie, loco, nadie lo dijo. En la misma escena en que empezamos a ver un placement obsceno de cervezas Becker es donde se evidencia lo horriblemente malo que es el guión y lo sobreactuado que sigue siendo Sebastián Vadilla. Nos gusta mucho chupar acá, chupamos todo el día. A veces decimos, no chupemos para el ensayo, igual chupamos, tan rico chupar. El conflicto central de la película es que Andrés es un arribista culiado. Él en realidad se llamaba Jonathan y le decían el Johnny, ¿cachai? Y se supone que era un weón terrible tuja, pero ahora se cree pulento porque encontró una polola cuica así, la Marité, que es como
típica cuica, reculeada, desagradable, ¿cachai? Entonces, la Dayana Amigo, al parecer, no se lleva muy bien con él por eso. Porque él reniega de su raíz y que, ay, ahora te creís bacán, weón, si vos eres así, chucheta y ordinario como nosotros, flight culiado que te llamáis Jonathan. O sea, ni siquiera el jefe sabe que el weón se llama Jonathan. ¿Ya? Tengan eso en mente, por favor, ¿ya? No lo olviden. Porque en la siguiente escena, el Johnny lleva a la hermana a la casa de los papás para que se vaya a vivir con ellos en lugar de con él, porque la weona es para la cagada insoportable, po. Pucha, y a mí me das con tu tufo mierda y no te lo ando sacando en cara, po, weón. Pero parece que estos weones nunca hablan con los papás porque llegan y descubren que los papás vendieron la casa, así como recién. No es como que vender la casa sea una decisión tan complicada, ¿cierto? Nada de hablar de repartirse plata entre los hermanos, que es puta, un problema súper común cuando se vende algún tipo de inmueble. No, es como, ah, chucha, es que vendimos la casa. Y dicho esto, no se supone que estos weones eran flaites, que este loco el Jonathan era el Jonathan de la bola. Porque weón, la casa es más pulenta que la rechucha. Cacha, el barrio, weón, es más pulento que la chucha también. Y los papás tampoco encajan con el perfil de ser unos flaites culiados. Tampoco parecen estos típicos weones rotos con plata. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es la weá? Los papás le cuentan además que llegó su amiga de la infancia, la Claudia, de España, y que estaba viviendo al frente, así que este weón, puta, ¿por qué no la va a saludar, po? ¿Sí? No, vine porque mi hija está enferma. Y tú cachai, pues la familia es lo primero. Me encantaría esto de que la mina se vino a Chile a cuidar a su mamá que está enferma, si no fuera por el hecho de que la weona nunca cuida a la mamá. Juan se la pasa carreteando con estos pendejos culiados, amaneciéndose incluso, mientras que se supone que la mamá está terriblemente complicada de salud. Y tú cachai, pues la familia es lo primero. Se supone que la mamá está tan complicada de salud que esta mina tuvo que venirse de España para venir a cuidarla. Entonces, weón, para eso se quedaba allá. Loco, nunca está con la mamá, nunca está con la mamá. Hay una parte que ya es derechamente un insulto, donde Fernando Larraín le da una cachada de drogas a estos menores de edad y se van a carretear bailando Francisca Valenzuela, pues conche tu madre, oh. En la misma canción que le gusta al John Wick, más encima. Chilean, actually. My wife loves her. Fran Valenzuela. O sea, claro, ya, todos hemos visto a ese metalero culiado perdedor con la polera de Iron Maiden, así como bailando reggaetón en un carrete a ver si es que se come alguna mina porque nadie quiere a los metaleros, ¿cachai? Pero no podéis decirme que un metalero mismo va a decidir él drogarse y él ir a una fiesta de Francisca Valenzuela. En una de esas era el chiste. Uy, si hacemos que estos metaleros bailen una wea nada que ver con ellos. XD. De ser así, está mal construido el chiste. Quizá hubiese funcionado con el weón así, dándoselas de rockero y que alguien le hubiese dicho, ay, ¿cómo la otra vez te vimos bailando Fran Valenzuela? Puta, quizás por ahí sí. Fome la weá, pero por lo menos tiene sentido. Ahora viene una de las dos instancias en que la película, por algún puto motivo, decide ser serio. ¿Cachai? Ponía aquí a Bugs Bunny con el correcamino, weón, a hablar de weas terriblemente profundas sobre qué es lo que debe hacer uno en la vida. Y pa' más recacha, es un discurso culiado muy calcado hacia la vida del desvelado, que en paz descanse. Después, se van a un carrete en la casa de la Di Girolamo. La mamá de la Di Girolamo es la Fosalva, vieja buena, que tuvo un grave problema de alcoholismo. Entonces queda la cagada cuando descubren que alguien metió copete al carrete. En serio, es como un problema meter copete en un carrete, pues cómo. No vale la pena mencionar que en realidad Fernando Larraín le había mandado este copete a la Fosalva antes porque él estaba enamorado de ella y él no sabía que la vieja era alcohólica, por lo cual ella lo tomó como un insulto. El punto es que es obvio que después va a haber un carrete, ¿cachai? Yo lo menciono nada más porque para que no digan que estoy contando mal la weá. Pa' más recacha, después la Di Girolamo dice, no, si tienen que haber sido estos ahueonados, yo no sé qué hacen acá, si me caen terrible mal. Bueno, ¿y pa' qué los invitó entonces? ¿Cachai? Tampoco es como que la casa así, ¡buah!, está repleta de gente y como que estos hueones están así fondeados tomando, uy, no nos vayan a echar. ¿Cachai? Uy, la hueá tonta. Bueno, pero da lo mismo porque después llega la Dayana Amigo y le pone un combo hacia la hueona, a gritar como siempre, porque ese es su personaje, grita. Esto hace que el Johnny se enoje con la Dayana Amigo y pelean, y es muy gracioso como la película en todo momento espera que nosotros empaticemos con un personaje tan desagradable, weón. O sea, ¿quién podría estar del lado de esta mina, weón? ¿Quién? Ahora vamos a conocer en profundidad a la familia de la Marité, y son putas, unos cuicos culiados desagradables también. No sé si todos son desagradables. Tienes que entender la importancia de ser un Correa y no un Gaete.
puta, Gaete es un apellido para agarrar para el hueveo. Gaete carecuete, Gaete, tú te cachai, yo te lo mete. Pero malo el chiste, pues, weón. Correa, agárrame el pico y las weas. Este también se puede molestar. Después nos vamos a otro carrete, esta vez en la casa del mismo Johnny, pero luz idéntica a la casa de la Di Girolamo en todo caso, y esta es lejos la peor escena de toda la película, weón. O sea, partiendo por la base de que lo que suena no coincide con lo que se muestra en pantalla, muy a lo bacán. Siguiendo con lo horripilante que es la canción Conche tu madre, compuesta por el mismo Fernando Larraín. Y terminando con lo inverosímil que es todo. ¿Cachai? O sea, no tienen batero y el Johnny se supone que no toca batería hace un millón de años, pero ya, pues ven, así toca con nosotros. Y resulta que el weón así cachó al tiro en batería una canción mala que él nunca había escuchado antes en su vida. Y la empezó a seguir así, va, vamos al tiro. ¿Cachai? De repente en los colegios, en las tocatas, nos falta así un weón así, oye, ¿quién se sabe máster en culiado así ya? Y tocan, que es diferente, pero... Para más recachas, más encima ahora la película decide que ya no quiere ser el festival de estereotipos que ha venido haciendo hasta ahora y ponen una música así media tristona y nos cuentan por qué la Dayana Amigo no se lleva bien con el Johnny. Resulta que hace caleta de años, la Amigo se tomó una chela y después se pasó una luz roja por lo cual chocó y mató al copiloto, que era el mejor amigo del Johnny. Y de ahí que la relación entre los dos se dañó. ¿Cómo serán de cuicos tus weones que escribieron este guión? Que, puta, tenías así una premisa donde alguien mató a otra persona por haber manejado en estado de ebriedad y nunca la ley es un factor importante a considerar, ¿cachai? Es como así, oye, y bueno, hace muchos años y mataste a alguien, sí, ¿qué pasó? Puta, mi hermano se le echó conmigo, ¿cachai? Los culiados cuicos, si nunca, no, los pagos, puta, me fui preso unos años, me fui denunciado, no, así, no, da lo mismo, la ley, ¿cachai? Después de calete criterio más que se supone que son chistosos, el Johnny tiene que ir a la casa del jefe a hacer una fiesta para una gringa que es lesbiana, para firmar un contrato que va a significar un ascenso, no sé, alguna wea. Acá la Amigo descubre que la Marité estaba engañando al Johnny, pero nadie le cree porque la wea es terrible jugosa. Bo. Y esto culmina en esta escena que, de nuevo, se supone que debería ser tensa, pero da lo mismo, weón, que se vaya la gritona culiada esa y este otro macabeo culiado del Johnny también, que se joda, weón. Puros personajes detestables. Me gustaría recalcar lo tremendamente asquerosa que es la cámara en esta escena, weón. La cagó. Dos cosas, o leyeron así en YouTube algún comentario pasado a raja, así como el movimiento de cámara simboliza el frenesí de los personajes, o simplemente no tenían camarógrafo ese día. No uno profesional, al menos. Es impactante lo mala que está la cámara en esta escena en una película que tiene tanto presupuesto. Llega el día del matrimonio y Fernando Larraín le cuenta al Johnny que se van a ir de gira. Resulta que alguien grabó el cáncer en vivo ese del otro día con el celular y lo mandaron unos weones y les encantó. Y ahora quieren que toquen en vivo. Uy, conchimare, weón. Puta, por último hubiesen como ellos hecho un video para luego mandárselo a alguien. Puta, es un poquitito más creíble, ¿cachai? Pero alguien grabó esa weá con el celular y lo envió a alguien y ese alguien vio esa weá en el celular y dijo, sí, bacán, los quiero. Bueno, ¿alguien ha visto alguna vez un video así de un concierto grabado en un celular? ¿Se escucha como la pichula? Menos mal que la Marité ahora decide engañar de nuevo a su esposo horas antes de casarse, lo que hace re fácil que el weón la patee. Weón, ni el culiado más infiel y el weón que está menos ahí con su pareja haría tamaña barbaridad, pues weón. ¿Qué esta weá? Y luego por lo mismo aprovecha de putear a la familia de la Marité muy a los infiltros, lo cual recuerdo que hizo reír como a cuatro venezolanos que andaban en el cine ese día. Y así termina No Quiero Ser Tu Hermano, un bodrio de película que el Gonzalo Badía dijo, no cabros, si ahora esta es buena porque saqué ese charcha culiado del Sebastián, así que confíen en mí, y nos cagó igual. Hablando muy en serio, me da hasta pena que haya sido así, weón, ¿sabí? O sea, yo sabía que este weón no se iba a sacar así, pa, una mansa película, pero quería ir a ver algo para decir así, está decente, ¿cachai? Pero no. Y yo no entiendo cómo una persona que ha hecho más de 4 películas en todo este tiempo no haya aprendido absolutamente nada. Es una contradicción casi biológica, pues, weón. Yo creo que la respuesta más certera es que a estos locos simplemente no les interesa. Quizás no lo recuerden, pero los hermanos Badía se fueron de Chile después de hacer Maldito Amor, supuestamente para estudiar cine y después volverse así terrible rey para hacer putas muchas mejores películas, po. Por eso es muy surreal pensar que las mismas personas que produjeron películas aquí en Chile ahora estaban produciendo weas como esta. ¿Por qué tus zapatos son tan feos?
Oh, it's because I never met a girl who made me dress like a gentleman. What kind of girl? I don't know. Maybe. This college is possessed by the devil. Tomando esto en consideración, a los hermanos Badía no les gusta hacer cine, weón. Les gusta ganarse plata fácil. Es glamoroso el mundo del cine, ¿cachai? Sí, es bonito. Podís posar para las cámaras y vaya a las avant premiere con minitas ricas. Puta, hasta el Coque Santana con la mina de Walkie Talkie te aplauden, po, weón. La wea la zorra. Pero es que es así. Chile es así. Es un país de contacto, de apellido y de nepotismo. Lo gracioso es que ellos mismos reconocen de cierta forma que están chatos de ese clasismo del país, supuestamente. Y se supone que la película estuvo hecha con ese comentario. Porque tampoco una película que tenga una crítica social gigante, sino que se hace desde la sátira un poco, pero también de cosas muy del día a día, como cuando te preguntan de qué colegio saliste, o cuál es tu apellido, o dónde vives y... Por lo mismo, es tremendamente paradójico entonces que toda la película no sea más que una repetición de eso mismo. Los actores, puros hueones que son amigos de los Badillas, o hueones que los Badillas encuentran bacanes, como Fernando Larraín, por algún puto motivo. Quizás metieron a Martín Castillo en la película porque lo encuentran buen actor, más probablemente lo metieron porque el hijo de la directora del cine arte Alameda. El hecho de que Macarena Badilla haya trabajado en MAC Cosmetics quizás los ayudó a ellos a conseguir el auspicio de MAC Cosmetics. Quizás no. En producciones de bajo presupuesto, no es descabellado que el director también haga de cámara, o que el montajista también sea director de foto, camarógrafo y diseñe los afiches. Pero por una película con fondos del Corfo, Mr. Big, MAC Cosmetics, Cinecolor Films, puta, la verdad no lo creo, man. Todo sea por sacar más platita parece, ¿cierto? A la hora de desarrollar un presupuesto, ¿para qué contratar a un guionista, a un actor y a un productor diferentes si podía hacer los tres y llevarte tres sueldos? ¿Para qué buscar, weón, a un practicante de cámara así que le encantaría poder poner en el currículum que estuvo de cámara en una película? ¿Cachai? No, mejor yo también hago de cámara y ahí está, doble sueldo. Sueldo director acá, sueldo de cámara también. ¡Éjale! ¡Vale, Corfo! Claro, la cámara va a quedar más temblorosa que la rechucha, pero ¿qué importa? Más platita y cuando se me empieza a acabar, puta, saco otra cagada de proyecto que me va a generar ingresos sin importar lo bien que le vaya. Al final del día, los hermanos Badilla, más que ser unos hueones fomes y malos directorios, los chistes penca y todo lo que queráis, más allá de eso, son la representación fidedigna de todo lo que está mal en el cine chileno. A ellos no les interesa fortalecer una industria o que exista una industria, porque una industria significa competencia. Significa que puede llegar otro hueón igual de rata que ellos a postular para el Corfo y significa que estos hueones a lo mejor se lo pierden, po. La única manera de luchar contra estas basuras de películas, weón, oferta y demanda. Cabros, por favor, no vean estas weas, loco. Hablando muy en serio, si ven esta wea en cartelera, por favor, no la vean. Es así de simple. Es la única manera de que paremos con este show. Yo entiendo que a lo mejor no se andan saliendo con la polola. Ah, veamos esta wea liviana. No, loco, esa wea no. Váyanse al parque, vayan a jugar bolo, weón. De repente a la mamá o el papá no los ven hace mucho tiempo, son un poco más viejos. Ah, ¿les gusta este tipo de humor? No, loco, no, por favor, vean otra cosa. Vayan a comer completos, culiao. No vean estas weas, por Dios. A la gente que viene de afuera, los venezolanos, los colombianos, que a ustedes les da risa como hablamos nosotros, que weón, si todo, el weón dice: leí tu libro, weón, escribís como el pico, culiao. Oh, qué chistoso, dijo pico. Por favor, no vean estas weas, por Dios, loco, no. Es la única manera, weón, te lo prometo. Yo sé que igual va a tomar tiempo, ¿cachai? Yo sé que es una weá que no va a pasar de la noche a la mañana. Pero por favor, paremos de que estos reculeados estén acaparando la weá netamente por plata. Netamente por plata. ¿Ya? Así que por favor, hermanos Badilla, búsquense otra pega. Dejen de robarse esos fondos que no son para ustedes. Y déjenselo a la gente que de verdad quiere hacer cine, weón. ¿Ya? No sean tan asegurados. Búsquense una pega. Eso ha sido el nuevo capítulo de Críticas QLS. Les recuerdo que tengo Instagram acá, lo pueden seguir. Y nos vemos el próximo domingo con otra película. También tenemos un podcast, Patriarcalmente Hablando, el más bacán de todo Chile. También What Wea. Y eso. Síganme. Pónganle like, comenten. Eso. No vean las películas de Sebastián Badilla, por favor.